la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos con gozo la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, vamos a iniciar hoy esta Eucaristía, este día que Dios nos regala. Vamos a ofrecer esta Eucaristía pidiendo por las almas de Sergio Sandoval, Asencio Duarte, Edmundo Yepes, Héctor Yepes Jr., Felipa Morales, Jorgito Sotomayor. Oramos pidiendo la salud de Héctor Yepes, Almadelia Angulo. Nos alegramos en el día del cumpleaños de Lidia Licón Navarro. Y por todas nuestras intenciones particulares. Vamos a pedir de Dios el perdón de los pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que nos induzcan a pensar que el día del Señor es inminente, que nadie los engañe en ninguna forma. Dios los ha llamado para que por medio del Evangelio que les hemos predicado, alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven la doctrina que les hemos enseñado de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras.
Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Alégrense los cielos y la tierra. Alégrense los cielos y la tierra. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe, gobierna a las naciones con justicia. Alégrense los cielos y la tierra. Alégrense los cielos y la tierra, retumben el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Alégrense los cielos y la tierra. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Alégrense los cielos y la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad! Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. ¡Ay de ustedes, escribas fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia! Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse, queridos hermanos. Muy buenos días con todos. En estos días de pandemia y con el uso de las tecnologías, cada vez se escucha más de que ya el fin del mundo, de que pasa esto, de que haga aquello, de que ponga una cruz, de que ponga muchas cosas. Recuerdo en la época de Semana Santa, eso se agudizó más. Y a veces uno no le da ni mucha importancia, pero hay muchos fieles, muchas personas que realmente se creen a eso. O sea, se detienen y creen en todo lo que llega a través de estas redes sociales. ¿Y qué nos decía hoy la primera lectura el apóstol San Pablo a los tesalonicenses? Decía: no se alarmen ni por supuestas revelaciones, por ahí alguien que escucha, que ve cosas, ¿no es cierto? La revelación definitiva es Jesucristo y con Él la palabra, la escritura, no más revelaciones, no hay otra, lo dice el mismo apóstol. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, ¿no es cierto?, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente, que nadie los engañe de ninguna forma. Y luego decía al final que más bien puedan obrar con esperanza, confortándose los corazones de ustedes, con toda clase de obras buenas y de buenas palabras. O sea, no sirve alarmarnos ni alarmar a otros, sino más bien confortarnos con buenas acciones y buenas palabras. Eso es la primera idea. La segunda idea es en torno al Evangelio. Vemos que Jesús hoy tuvo un lenguaje fuerte. Y en otros pasajes vemos que en cambio Jesús es bastante dócil, misericordioso, compasivo. ¿Por qué? No es fácil saber el por qué, pero podríamos desde el mismo Evangelio de hoy descubrir la respuesta.
Frente a los pecadores, Jesús es total amor, misericordia, consuelo. Les da un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, los anima, perdona sus faltas. Pero frente a aquellos que, dice él, eran muy bien cumplidores, pero lo hacían solo externamente, Jesús los pone en guardia. Dice, cuidado, estén haciendo todo solo por apariencias. Y habla él, dice, por hipocresía. ¿Qué podemos decir hoy también para nosotros, para cada uno? Cuidado que estemos nosotros haciendo algo por apariencia, juzgando a los demás. Juzgando a los demás, ¿no? Decir, ah, oh, mira, esta palabra es sana, esto le sirve para fulanito, ¿no? O aquello que dijo el Padre te está diciendo a ti, o aquello es para los demás, porque entonces estamos cayendo igual en los fariseos. Y repito, Jesús tiene palabras de mucho consuelo, de paz, de perdón, precisamente para aquellos que nos sentimos que hemos fallado y volvemos a Él, mientras que es fuerte para aquellos que definitivamente sienten que no necesitan de Dios. ¿Por qué? Porque creen que están por el camino correcto, que no fallan y que el mensaje de Jesús no es para ellos, es para los demás. Entonces, pidámosle al Dios de la vida, al Dios del perdón, de la misericordia, que nos permita sentirnos conscientes del amor que tiene con cada uno, conmigo, como hombre, como pecador que soy. Que Dios y nuestra Madre María Santísima así lo permita. Amén. Vamos a hacer nuestras oraciones, nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, fervientemente a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Digámosle todos con fervor, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la conserve y la proteja con su amor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserven en ellos la paz, roguemos al Señor. Por todos los que están angustiados por diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por las almas de Sergio Sandoval, Asencio Duarte, Edmundo Yepes, Héctor Yepes Jr., Felipa Morales, Jorgito Sotomayor. Oramos pidiendo la salud de Héctor Yepes, Almadelia Angulo. Nos alegramos en el día del cumpleaños de Lidia Licón Navarro. Por todas nuestras intenciones particulares, roguemos al Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Quiero estar, presencia, quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, santo, santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia
y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, nuestro santo patrono Felipe Neri y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo José Gómez, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Sergio Sandoval, Asencio Duarte, Edmundo Yepes, Héctor Yepes Jr., Felipa Morales, Jorgito Sotomayor, y a cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a las palabras de Jesús, nos dirigimos al Padre con la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, a paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. El Espíritu de Cristo nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas del pecado del mundo, este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Hijo de la siempre Virgen María. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
hacemos nuestra comunión espiritual. Creo, Señor, firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Mas no pudiéndote recibir ahora sacramentalmente, te recibo espiritualmente, con el mismo espíritu y fervor con el que te recibieron nuestra Madre María Santísima y todos los santos, así sea. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre María Santísima, que ella nos permita siempre a la escucha de su palabra confiar en Dios, confiar en su amor, en su misericordia, abrirnos a su perdón. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que les bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la alegría que Cristo nos regala, podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Entre las mujeres, la Madre del Salvador, Virgen grávida y hermosa.